La cabaña Unelén es sinónimo de eficiencia en la cría y producción de ovejas de la raza Hampshire. 25 hectáreas, ubicadas en Venado Tuerto, en plena pampa húmeda, compiten eficientemente en su producción con la agricultura. De esta manera, agregan valor y potencian el consumo de la carne de oveja con embutidos y hasta en platos gourmet. En pleno corazón agrícola del sur santafesino, hace casi una década comenzó un sueño de producir ovejas. El titular de la cabaña Unelén, Ariel Manfroy, cuenta cómo trabajaron para plasmar un desarrollo que les permitió obtener animales premiados en la exposición de Palermo. Era apostar a algo que nos parecía que iba a funcionar. ¿Y por qué el ovino y por qué el Hampshire? Era todo un desafío para nosotros. Primero porque lo poco que había acá que no era soja y que era la parte pecuaria era bovinos. Entonces por eso pensamos en el ovino, porque en 25 hectáreas era que podíamos poner más cantidad de animales, y si lo hacíamos como bovino podíamos tener el riesgo de la mosca, el olor o también porcino y la parte de avicultura. Nos interesó el Hampshire porque es una de las razas más antiguas que está en el país. Era de carne, que creíamos, no porque podría ser acertada la decisión, pero creíamos que el mundo siempre iba a demandar alimento. En realidad no sabemos por qué el mundo, porque nosotros trabajamos mucho fronteras adentro, porque fue cambiando la cultura del consumo, entonces hoy creció el consumo de la carne ovina, y entonces en realidad hoy no nos hace falta el mercado europeo ni el americano. No porque no nos interese, sino porque no vamos a alcanzar a cubrir la demanda. Ellos vinieron muchas veces a hacer convenio, pero en realidad lo que ellos están pidiendo nosotros no lo pudimos cumplir. Y como vimos que se fue revirtiendo también el tema de la crianza, entonces empezó también a creer un poco en lo que es el ovino. Y ahí es donde nosotros hicimos bastante también hincapié en la genética, ¿no? Tal es así que empezamos con lo que es genética, pero nosotros le fuimos agregando lo que es consumo. Y yo creo que cuando yo lo hablé con vos por primera vez había 150 ovejas en este lugar y hoy estamos en 600. Cuando nosotros empezamos con esto, que era la parte de genética en sí, fuimos comprando animales de dos o tres cabañas que en su momento estaban liderando en el país, ¿no? Tal es así que nosotros fuimos haciendo un cruzamiento, pero un poco a lo que fuimos aprendiendo y al ojo nuestro. No es que nos fuimos fijando mucho en la demanda de que criaba. La pregunta de mucho era de dónde era la genética. Era lo que a nosotros, al ojo nuestro, nos parecía que era lo que tenía futuro y lo que le iba a gustar a la gente, ¿no? Agrandar un Hampshire que por muchos años era un animal chico, apartándonos de lo que es la pureza racial, ¿no? La pureza racial, de la pigmentación, de la lana, era un animal, digamos, de porte chico. Entonces, vos te juntabas con gente que hablaba de Hampshire y decís, pero yo no quiero agrandar el animal porque yo vendo el cordero, en el país se vende el cordero. Y yo siempre hacía hincapié que en algún momento íbamos a llegar al corte del cordero. Hoy, por ejemplo, nosotros llegamos al corte pesado, pero en base a que agrandamos el animal genéticamente también. O sea, hoy en un animal antiguo de un porte de 45-50 centímetros no podíamos llegar a tener 120 kilos. Y hoy tenemos 120 kilos, un animal magro, y que sin duda tiene una carne marmolada, pero que tampoco vas a encontrar que tiene sebo. Entonces eso se logró agrandando el animal. Según Manfroy, la genética Hampshire, producida en la Argentina, cuenta con características que la destacan de la que se produce en el resto del mundo. El Hampshire argentino es muy respetado, inclusive mejor que en Nueva Zelanda, porque acá logramos un animal grande, pero conservamos la pureza racial. En otros lados lograron ese animal, pero por ejemplo la pureza racial la dejaron de lado. Llámese pigmentación, llámese manchas, el grosor del hueso. Entonces todo eso nosotros lo fuimos conservando. Por eso hoy vienen a buscar genética a la Argentina. Principalmente lo que es Sudamérica, por una cuestión de protocolo, ¿no? Es una raza que vos podés hacer el servicio todo el año. ¿Cómo están combinando su manejo para que esta producción genética argentina sea demandada por todas sus características? Nosotros siempre hablamos que esto son tres partes, ¿no? Genética, nutrición y atención. Las tres van de la mano, o sea, cuando te falla una de las patas, quizás vas a fracasar. Nosotros hacemos mucho hincapié en consumir bien el forraje que tenemos en el campo. Estamos haciendo una inversión importante en lo que son alambrados.
Tratamos de ir achicando los lotes lo que más podemos para que el animal lo consuma lo mejor posible. Tratamos de que simplemente vaya para que consuma una fibra larga, pueda rumiar, y el resto va a ser un forraje que se lo vamos a dar a nivel de energía con el maíz, algo de proteína con espelen de soja y un núcleo proteico. Cuando el animal empezó la aparición, va a otro corral con su cría. Ahí se le empieza a dar un alimento balanceado que producimos nosotros, donde ya el cordero empieza a comer con la madre. Y yo te diría que en 20 días ya está comiendo solo en un lugar apartado. Y hemos logrado que en 60 días tener animales de 14, 15 kilos de carne. Pero el animal va al campo no más de 30 minutos a la mañana y 30 minutos a la tarde. Todos sabemos que un mantenimiento son el 3% de kilo vivo. Si vos le estás dando con el balanceado, con la energía, con el maíz que le estás dando un 1,5%, 2%, vos sabés que con poquito llegás al 3% con pasto. Y entonces estás cuidando la pastura y te está rindiendo mucho más. Nosotros acá hemos tenido 500 animales, hemos sacado 4.000 fardos y hemos sacado 47 rollos en la temporada de pastura. Para que vos te hagas una idea, conservando y haciéndolo comer bien, cómo en realidad te rinde. Nosotros la carga de machos sobre hembras puede ser uno cada 30, en realidad nosotros tratamos de poner un poco más, o sea, uno cada 20. Cuando nosotros tenemos las exposiciones, tenemos que tratar de ir con animales de distintas categorías. Por ejemplo, hacemos el servicio de noviembre, diciembre, enero y febrero. Ahí lo que estamos cubriendo es que las exposiciones que empiecen a partir de junio, nosotros vamos a tener animales que van a llegar como nosotros queremos, en su máximo esplendor. ¿Y hace cuántos años que está exportando la cabaña y qué buscan en esta raza argentina? Ya este es el tercer año que exportamos a Brasil genética. Hemos hecho a Porto Alegre la primera exportación, después hicimos una a Santa Catarina, que para que te hagas una idea, Santa Catarina es un lugar libre de astosa sin vacunación. Y es muy difícil entrar animales. Ellos están muy interesados en lo que es la raza. Y lamentablemente el productor argentino todavía es como que no lo ha visto. Yo entiendo que producir soja es más fácil. Hoy no es fácil conseguir mano de obra para el campo. Esa es la particularidad que hoy tiene la oveja. Si vos tenés el predio ordenado, sos eficiente, sos prolijo, con muy poca mano de obra vas a poder producirlo. Y si comparamos con otros cortes de carne, ¿cuál es la relación costo-beneficio con el agregado de valor que hoy tiene este cordero? Si vos te remontás o te fijás cómo está la carne de vaca, o sea, o el bovino, nosotros estamos bien, porque hoy estamos vendiendo una borrega, está bien, estamos hablando de genética, ¿no? Puro pedri, podemos estar entre 3, 3.500 pesos, ¿no es cierto? Hoy producir un novillo vale, o sea, está más o menos en ese precio. A lo mejor si vos ya vas a comprar algo de pedrigo vale más caro, ¿no es cierto? O sea, un macho puede estar en 5.000, 6.000, depende en qué momento viene a comprar y la elección. Y con respecto a lo que es el cordero consumo, hay dos partes como dividirlo. Si vos vas a trabajar para un frigorífico, que creo que hoy va a pasar lo mismo que con cualquier frigorífico de bovinos, vas a tener un precio donde vos decís, ¿por qué si a mí me lo pagan esto y voy a la góndola está tan caro? Y otra cosa, cuando vos tratás de hacerlo de tu campo al consumidor. Nosotros hicimos un trabajo bastante hormiga, bastante prolijo, hemos tratado de hacer un pequeño marketing de venta en lo que es la ciudad, que son 100.000 habitantes, y yo te digo que hoy nosotros estamos vendiendo 1.000 corderos al año, y si hubiese más, se vende más. Porque cambió la cultura. Y yo te diría que ahí vas a defender mucho mejor el precio. O sea, vas a sacar 3 veces más de lo que te va a pagar un frigorífico. Manfroy analiza las características particulares de un negocio que les han permitido actualmente exportar genética a diferentes países. Siempre uno tiene proyectos, ¿no? No sé si te da para proyectar mucho más allá de lo que termina también siendo una burocracia. Uno de los proyectos nuestros es llegar al, no un frigorífico, un matadero autorizado para poder abastecer lo que es, aunque sea a nivel provincial. No necesitas caldera, esto se trabaja en frío, así que eso se podría lograr. Y lo otro, los procesados, ¿no? Porque hoy vos podés lograr la hamburguesa de cordero. Nosotros estamos haciendo muchos derivados de lo que es el cordero, porque acá mucha gente dice,
¿Y qué hago con la oveja grande, la que no me sirve, la que no puede parir? Y bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos sorrentinos de cordero, canelones de cordero, hamburguesas de cordero, cordero deshuesado arrollado, y en esos procesados se puede usar el animal grande. Por eso te digo que fue cambiando la forma, la cultura, cuando antes un cordero se comía a la parrilla y entero, y dos veces al año, Pascua y Navidad. Hoy se come todo el año de distintas formas y vos lo verás en los restaurantes.